¡Yugi, respuestas del Potan! El señor Ecromador comentó: entonces cualquier dios puede ser representado en una carta y obtener poderes megacolosales obteniendo su carta en el anime de Yu-Gi-Oh! 5Ds, porque si es así, quiero un sincro de Izanami. Dios, Kron. Primeramente, sí, pero no. Segundo, deja esto para los fanfics. Y tercero, ya hay una carta de Izanami y es un Spirit. Y no necesariamente tener una carta con poderes mágicos o una carta especial te da poderes de Dios. Cabe mencionar el caso de los Signer, que literalmente no tienen ningún poder y es el Crimson Dragon todo el tiempo, contra el caso de los Dark Signer, que tienen un huevo de poderes y regresan de la muerte. Pero ya que tocaste el tema de cartas con poderes especiales, hablemos de algunas de ellas. Dentro del anime vimos muchas cartas con poderes sobrenaturales o similares. Comencemos con las clásicas. Las muy clásicas. Dentro del lore de Duel Monster, las primeras cartas utilizadas, con poderes al menos, fueron las tabletas de piedra que usaban en los Juegos del Oscuro. Contenían el alma de seres sobrenaturales. Pero hay una muy en particular que mantiene el alma de su compañero, Maat, en el caso del faraón. Y esta viene siendo la tableta del Mago Oscuro, que eventualmente pues, fue hecha por Maximilian Pegasus, así como todas las demás cartas. Igualmente en Duel Monsters tenemos los tres famosos dioses egipcios: Obelisco, el soldado protector; Ra, el mega ultra pollo dios del sol; y el todopoderoso productor ejecutivo, Slifer, u Osiris para los otakus. Realmente estas últimas no parecían tener ninguna clase de poder especial más allá de cierta sapiencia y provocar castigos divinos a todo lo que les disguste. Luego tenemos el sello del Orichalcumolos, que, dato curioso, en la versión japonesa estaba escrito en Atlante, y el efecto era muy diferente. Pero estaba muy chido, además de que al final del duelo te podía robar el alma y te deja controlar ciertas cosas en cierta capacidad. Entre estas líneas tenemos a los dragones legendarios de este mismo arco, pero claro, más allá de cierta sapiencia, no parecen tener ningún tipo de poder especial. De Hokairiti realmente hay una carta, pero no salió en el anime la carta, sino más la entidad que representa la carta. Exodia tampoco posee ningún poder especial, pero en los juegos, Rishef sí que posee un poder especial, como controlar a personas, además de una conciencia propia y querer conquistar el mundo. Igualmente en el manga de Yu-Gi-Oh! R aparecen las partes malvadas de los dioses, que, de nuevo, poseen la capacidad de influenciar y controlar a su portador. Cabe mencionar el demonio de 7 brazos, que es la única carta con el stat 666 en referencia a su poder maligno, y también posee una habilidad única de cada brazo, pero este soy en Capsule Monsters. Por supuesto, no podemos olvidar la pirámide de la luz, que posee el poder de remover a los dioses. Pasando a Yu-Gi-Oh! GX, tenemos un par de casos especiales. Más allá de que los espíritus hablan a través de las cartas, hay unas que logran manifestarse de otros modos, como es en el caso de Jinzo, en una especie de ritual, y este gana las habilidades de un poltergeist. Hay una carta diabólica en GX que es el dios de la muerte que te ofrece buenos robos a cambio de tu alma, lo cual es razonable. E igualmente se menciona que el Dex Cyberdark te absorbe la vida, por lo cual podemos considerar que tiene poderes especiales el arquetipo, aunque no sean especialmente útiles. Igualmente se habla de ciertas cartas prohibidas en el mundo de Yu-Gi-Oh! Que pueden hacer daño a los jugadores, como es el caso de Infernal Vania e Illusion Gate, ambas usadas por Kamula. Sabathiel también parece que tiene un poder especial, ya que puede transformarse a sí misma por su propio efecto. Y por supuesto tenemos la carta de Nightshroud, aunque no tenga efectos, sabemos que es una carta y se ve en el anime. Y como no, tenemos a las sombras de los dioses, las bestias sagradas, que pueden absorber vitalidad y entregarla a su portador, además de llevar el mundo a su fin. Yuvel sí que tiene poderes. Entre ellos manifestarse, control y absorción de energía, además de creación de otras cartas. Wicked Cannon, que controla emociones y también puede ayudarte a crear cartas. Plasma, que literalmente te permite absorber almas y volverlas parte de sí misma. Y en cierto modo, Neos puede manifestarse, atacar y defenderse, así como los Neospatian, pero estos los tienen de forma parcial. En el manga, Tragoedia posee poderes similares a Yuvel, pero a mucho menor escala. En 5Ds hay muchas cartas con poderes especiales que pueden causar daño real, como es el caso de los Signar Dragon, los Inmortales Terrestres anteriormente mencionados, los Mechlord y básicamente todo lo que tenga algún tipo de duelo especial. También hay cartas especiales como es el caso de Blood Mephist y los dioses nórdicos, así como Red Nova. También todas las cartas que provengan de tabletas, como es el caso de todo el deck de Zaun, pueden causar daño físico. Y así como las cartas de la oscuridad, las cartas Hidden Knight. Que, bro, te juro que algún día saldrán de Duel Links, te lo prometo. Mientras en el manga es el caso de todos los Duel Dragons, en sexual, hay más de 100 numbers que todos ellos tienen poderes especiales. Y esto es sin mencionar a los números especiales, los cuales vienen siendo los 0, los Over 100, los Fake, etc. Extrañamente, los Galaxy Eyes también se pueden manifestar en cierto sentido. Y en Arc 5 vemos que Zark, el helado napolitano, tiene poderes más que especiales. Como su portador es especial. Y la trampa prohibida que vimos en este anime es Sword of Restraining Light. En Brains no hay cartas tan especiales porque están en un mundo virtual, los cybers, pero son más chips que otra cosa.
Narrows, podrías considerarla especial porque es la única carta de magia Link que hay. Si me faltó alguna carta especial, puedes ponerla en los comentarios. Y si te gustó este video, puedes continuar la discusión en Discord, donde encontrarás gente con intereses similares a los tuyos, además de un bot que te avisará cuando suba un video a YouTube, TikTok, o esté en directo justamente en YouTube, TikTok, Twitch o Kick, que estoy en todos lados y me encanta ver crecer esta comunidad. Apreciaría mucho verte ahí. Y recuerden, bro, te juro que mi fan